Cyberbruna. Saluda. ¿Estás en directo? Sí. ¿Del todo? No, es un vídeo. Ponlo en directo del todo. Anda, ponlo en directo del todo. Pues estamos grabando eso para YouTube. Saluda, Alejandro. Donde en realidad sí es en directo de verdad. Saluda. Hola. ¿Qué vamos a ver hoy, Alejandro? Murder Drones. ¿Murder Drones cuál? Para de pegarme. Capítulo 7. Este no, el capítulo para de pegarme. Artudi, 1. El capítulo 0. Y van a decir, no existe. El capítulo 7, digo el 8, vamos a ver. No, el 7, no mientas, no mientas. Vamos a ver el menos 7. El 7, el 7, vamos a ver el 7. Dale, vamos a ver el 7 menos. No, Alejandro, 7. Vamos a ver el 7. Sí, así, por fin lo dices, menos. Que si no, estaba... No, vamos a ver el 7. No. Vamos a ver el 7 normal. Die, die, die. Alejandro, vamos a ver. Die, die. Ay, mi palito. Vamos a ver el 7, di. El 7, por fin lo dices. ¿Por qué? ¿Cómo vas a hacerme eso, tío? ¿Por qué ya está así? Ahora vamos a esperar. Ahora, cortar. Publicidad, gente. Publicidad. Ahora tú dices publicidad. Publicidad. No les hacía el hambre, cómprense el nuevo hongo comestible. Ya no tengo hambre. Te sirve una mordida para 10 días sin hambre. Y si me lo como entero, te puedes morir. Cómpralo ya. ¿Dónde está Juan? ¿Juana? No es Juan. ¡Ya! Pero parece Juana. Esa no es Juana. Esta no es Juana. Vamos a ver, Alejandro se mueve loco y golpea la cámara. ¿Dónde está Juana? ¿Dónde está? Squiddy Toilet es una nueva serie. Y ahora, con este happy hongo, estarás genial. Toma, un happy hongo. Te lo pasarás genial. Ahora toma un happy hongo. A ver. Happy hongo. Hongo, hongo. Happy, happy hongo. Cómpralo ya. Ay, voy a la cama. ¡Idiota! ¡Ay, es fantasma! Papá, despierte. Se acabó la peli. Bueno, hemos llegado. Esto es una aventura. Esto es como una aventura, ¿eh? Sí. No te dejarás, ¿eh? Fin. Es que tengo aquí, aquí que tengo una cosita para hacer. Mira qué cosita, clic, clac, clic. Toda tomiquita, tic, tac, tic. ¿Cómo saber cuándo va a explotar? Cuando un pitito empiece a sonar. ¡Pi! La bomba va a ser pi. ¡Cómo me gusta el pi! Justo antes de hacer el pum. ¡Qué alegría, eh! ¡Y pum! ¡Qué cachondo es el pum! Después del pi va el pum. Cuando reviente la guía. Perdonen que cambie de canal, pero con tanto pi y tanto pum, no creo yo que este musical sea adecuado para el niño. Chicos, compra Security Breach, que es muy bueno. Vale. Cuando tu amigo va de compras. Hola, Alejandro. Hola. Voy a comprar, ¿vale? Vale, que no se te olvide nada, ¿vale? Vale. Te voy a hacer una sopa. Vale, adiós, Alejandro. Una semana después. Hola, Alejandro. ¿Ya trajiste el agua? Sí. ¿Y el caldo para sopa? No. Voy a buscarlo. Voy 95 años después. Dios mío. Cuando tu amigo va de compras. Hola, Alejandro. Hola. Voy a ir a comprar, ¿vale? Vale, que no se te olvide para hacer la sopa, ¿vale? Vale, adiós, Alejandro. Adiós. Cuando tu amigo va de compras,
Hola, Alejandro. Hola. Cuando tu amigo vaya a comprar. Hola, Alejandro. Hola, Juan. Me voy a comprar, ¿vale? Vale, Juan. Adiós. Cuando tu amigo se va de comprar. Hola, Alejandro. Alejandro, Ale, Alejandro, Alejandro, Ale, Alejandro. Compralo ya. Peluche de té insulador, que incluso puede cumplir a los amigos. O hacerle cosquillas. O también puedes acariciar el pelo. ¡Toma! ¡Japiongo! O también hacer esto. ¡Japiongo! Uy, eso dolió. Oh my god. También se puede hacer cosquillas en los pies. Pero cuidado, que no te golpees, porque si no, saldrás volando. Compra el peluche de Tails. ¡Ya! ¡Sí, vamos a! ¡Cómpralo ya! ¡Hola, Freddy Farmer! ¡Freddy Farmer! ¿No te gusta que en tu partida siempre pierdas? ¡Sí! Pues compra los nuevos mandos Apple Chrome. Estos mandos te matarán. ¡Cómpralos ya! Hasta que no me vea Freddy. Si no. Voy a ver a las cámaras. Ahora tú ya ves si está Freddy. A ver si está Freddy. Yo. No lo veo. Voy a activar el programa. No, tú a salir. Voy a salir para ver si lo veo. Voy a iniciar el programa, por si acaso. Que no, no funciona. Por si alguien viene. Esto es una descarga eléctrica increíble. Espero que no venga Freddy. Ahora no ves a nadie y vuelves a la oficina. Pero sin darte cuenta, dejaste las luces de la oficina encendida y te asustas porque solo queda 1% de batería. Me queda muy poquito de batería. Mejor. Ya sé, le voy a dar un corrientazo a la batería. ¡Ya! No funcionó. Uno, ya. Espero que todo vaya bien. Ay. ¿Qué ha pasado? Tengo que activar esto. Ahora tu vez no funciona. Te asustas un montón. Y te da pánico. Voy a utilizar esto por si viene alguien. Así le doy una descarga. Ahora tú di que suena. ¿Qué suena? Yo siempre vuelvo. No está muerto. Y muere por completo. Pero mientras tanto, el Tails. Espera. Ay, pero también acaba muriendo. ¡Se murió! Compra nuestros nuevos mandos que dan energía. Podrás derrotar a todos tus enemigos. Ya. Ah, por cierto, comprad nuestros nuevos mandos, así podréis vencer a vuestros enemigos. Pero no me metí con los animatrónicos. No, Freddy, estoy muerto, mira. No vengas a por mí otra vez, Freddy. Estoy muerto. Pero no funciona. Y voy a morir. Destruir. Utiliza nuestros mandos Pro. Tiene descarga eléctrica, hackeo y lo mejor de todo. Puedes hacer comida a tus enemigos. Hamburguesa de Freddy Fazbear. Ah, cómpralo ya. Podrá funcionar, pero si eres tonto y compras manos normales, pues estarás hiper muerto. Cómpralo ya en alejandro.com store. Chicos, hoy hemos descubierto una cosa. Si compras el nuevo hongo, el Tail flotante y los mantos Ultra Pro y luego los utilizas en modo descarga,
puedes obtener el hongo volador. Que si lo comes, te puedes morir. Bueno, te puedes poner a volar. Ah, por cierto, no lo comáis todo, si no os pueden salir tres colas. ¿Se murió? Y fin de anuncio, esto y fin de anuncio. Fin del anuncio. ¡Ah, me convertí! ¡Tengo dos colas! Bueno, ya acabó la publicidad. Ahora tú di, ¿os ha gustado? ¿Os ha gustado? Mira, he peinado a mi perrito. También al final vamos a dar nuestra opinión, ¿verdad, Alejandro? Una mini opinión, ¿no, Alejandro? Si es disfrutable o no. ¿Verdad, Alejandro? ¿O no vamos a dar opinión? ¿O no? Mi perrito se pero, ¿o no vamos a dar opinión? Mi perrito si vamos a dar opinión, ¿no, Alejandro? Mi perrito se ha desmayado. Estábamos hablando de los finales. Que tenemos que hacerle a la ayuda. Alejandro, estábamos hablando de los finales. Que no termine... Igual termina... Alejandro. Igual termina así, pero no nos gustaría que termine así aquí. No te gustaría, ¿no? Y este final de... Tampoco. Por ejemplo, para verme si él continuará. Espero que no pase. ¿Eso te gustaría o no? ¿O no te gustaría que acabe así? Yo prefiero que acaben como yéndose allá o qué sé yo, que otro final. Pues fue una película. Y Alejandro se va al baño. Se fue al baño. Y eso es privacidad. Gente, privacidad. Bueno, gente. Vamos a ver. Este capítulo va a comenzar dentro de poquito. Y tenéis que verlo con claridad y mejor calidad que nunca. Así que lo que vamos a hacer es editarlo todo y prepararlo todo para poner el este y así. No sé cómo se ve en el otro lado. Yo solo espero que se vea completa la pantalla para vosotros, Exclusivamente para vosotros, que yo sepáis, ojo, estoy feo para subir a YouTube porque me apetecía subir una reacción a Murder Drones porque nunca lo reaccionamos anteriormente en mi canal. Y eso es la mayor calidad posible que puedo ofreceros, gente. Y que no sé exactamente si se ve bien o mal. Por eso voy a poner así. Si está bien o está mal. Bueno, espero que esté bien. ¿Cuánto falta? 2 minutos, ya está a tiempo. Aunque igual hay cuenta atrás, esperemos que no. ¿Estás emocionado por ver lo que pasa después de esa caída o no quieres ver qué pasa después de esa caída? ¿Qué caída? La del ascensor. No lo vimos, sí. Pero seguramente se van a caer. Me temo de que la chica esta... Sí, es la chica esa del pelo morado es que estuvimos, las piernas. Estuvimos antes viendo los demás capítulos, porque si no, no teníamos ni un carajo, ¿verdad, Alejandro? Sí, o sea, sé que esta es la robot y este es el... lo que sea este bicho. O si entendíamos lo que pasaba. Sí, pero yo sigo sin entender una cosa. ¿Por qué rayos a esta le crecieron alas y una cola? No lo sé, pregúntale a los fans de Murder Drones. No tengo ni idea. Pregúntale a los fans de Murder Drones. Así sin más... Sale una cola y puede volar. Antes somos fans de Digital Circus. No del mundo de Digital Circus, ¿no? Sí. Bueno, vete para allá. ¿Somos fans de Digital Circus? No. ¿Por qué no? Porque ellos no saben de mundo de Drones. Creo. Me pregunto si... Somos fans de Digital Circus. Me pregunto de si... Me pregunto si... Ah, no. Marco, vete para allá. ¿Por qué estás así? Perdón, vale. Te ofrezco mi palito. ¡Ay, ay, Marco! Te lo devuelvo. Vale. X de Alejandro. O no, X de. Además, esto me sirve para ayudar a restaurar a Tails. A Tails no sé qué le pasó, que se murió, lo tengo que revivir.
Creo que fue por algo de los anuncios. No creo que pase nada, ¿verdad? Ok, le hacemos un hueco aquí. Y listo, ya está. Ahora tiene tres colas. 60 segundos, ¿sabes, Alejandro? 60. Estará empezando dentro del poco. Un minuto falta. Alejandro, falta un minuto. ¿Qué es tu minuto? Estoy re emocionado. Por fin, ¿no? ¿Quieres ver lo que pasa, no? ¿O no quieres ver lo que pasa, Alejandro? Sí. ¿O no quieres ver lo que pasa? Sí, va. Quiero saber lo que pasa. Hasta hay usuarios que tienen este... la cosa esta. Marcos, quita esto. Por favor, si no... que esté en español. Es que no pone... Ni siquiera me deja activar los subtítulos. ¿O sí? Subtítulos. Ah, no me deja ni siquiera activar los subtítulos. Por favor. Bueno, yo creo... ¿Ya son las 1 de 10? Yo creo que... ¿Qué rayos hiciste? Unirme de nuevo para que parezca lo del estreno. Es relajo, volumen. ¡Oh, my God! Ya estamos acá en directo. Ahora, ¿no? ¿Pero va en español o en inglés? Aquí no pone nada de... De pan, de inglés, de español. ¿Puedo hablar? Porque ahora realmente esto está en español. Marcos, ahora Tails tiene tres colas. ¿Sabes por qué? Bueno, es que hay que estar atentos. Alejandro, luego el episodio 7 yo creo que en verano nada. Yo te lo digo yo. Okay. En verano, tendremos que esperar después del cole para ver el capítulo 7, para que lo sepas. ¿Qué capítulo 7? Digo, el 8 de Murder Drones. El último, de hecho. También lo racionaremos, no lo racionaremos, Alejandro. Estaremos acá para racionar también a Murder Drones episodio 8 y a Digital Circus. Ya me estoy imaginando a... Y a todas las series Digital Circus. Ya me estoy imaginando al robot ese con la cola amarilla y la chica esta de pelo este morado. No. Eso sí, hay que subir el volumen. Bájale. Cuando diga 3, 2, 1 ya. Si está en inglés. Bueno, vamos a poner subtítulos por si acaso. Vamos a poner los subtítulos. Y si veo que está en español, me lo quito. Pero ponlos pequeños. Que si no... No se puede. Ahora menos se ven los subtítulos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¡Cero! ¿Listo luego? Eso es mierda. Eso, los demás capítulos no salía. Sí, es cierto, me gustaba más el otro. Por lo de antes. Me gustaba más el otro, pero vale. Que está en español, güey. ¿Está en español o no está en español? No lo sé. ¿Qué está en español? ¿Qué rayos es esto? La ciencia va de maravilla, señor. Matemáticas. Si se ve, no sé. Se los textos. Está en inglés. En inglés. ¡Genial! Los subtítulos. ¿Todo bien? Gracias, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué
esperar a que acabe el estreno para que esté en español, creo. Yo me encargo. ¿Quién es esa? Algo me dice que es el pelo morado. La que le gusta el bicho este raro. Ni siquiera se compra el monte de tres. ¿Qué pasó ahí? No tengo ni mínimo. ¿Y tu amiga qué? No, ese no es. Ese no es. ¿Y tu amiga? Estoy diciendo. Porque no sé ni qué, de qué está oyendo. ¿Qué pasa? ¿Qué lo pasa? ¡Ufas! Yo creo que está diciendo que venga. Un segundo, ven aquí. Sí, yo lo encontré. Antes de mucho. Por ahora. ¿De qué tiene miedo? Es que como que se está abstrayendo. ¿Abstrayendo? What the fuck? Que yo lo estoy cogitando. Nos vamos al circo digital, ¡ole! Ah, genial, muy padre. Eso es King. Guido Alejandro. ¡Alguien ha salido del circo! Con razón están tan locos estos. Thanks for the new host, intern. McMuffin. Gracias por el otro huésped, no sé qué. Está atrapada. La chica esta del pelo morado, ¿verdad? Espera, ¿verdad? ¿Por qué está así? Lo mejor es porque se convirtió en un murder. ¿Y qué está haciendo? No lo sé. Y luego, gente, vamos a volver a verlo luego cuando salga en español para entenderlo mejor. ¡Es un mejor. Pico! Ok, no, es el pelo morado. ¿Pero qué rayos está pasando aquí? No lo sé, tú dime. Vamos a ver qué pasó. ¡Por fin! ¿Quieres verlo luego otra vez? Don't think me. Te, cuidado. I'm sorry, Anne. ¿Estás sangrando? No, it's okay, Uzi. Yo no creo que deba. Perdón, N. Ay, no. Está bien. Uzi, lo siento mucho, en serio. Basta, N. Salvaremos a V. Después de que terminemos aquí. V creo que es la de. La que se sacrificó. Uzi. A los dos les gustan las cajas, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Yo? ¿N? ¿No? ¿Qué hell is going on? Nothing. We don't know everything yet. Abajo, que no quieras ver. We're not gonna hurt you. ¿Qué me están diciendo? Nada, no sabemos todo aún, pero... No te vamos a lastimar. ¿Qué pasó? No. Están separados.
¿Estos revivieron? ¿Estaba muerto Robbie? Sí. ¿Ese? Es que de repente mueren y de repente reviven, no sé lo que pasa acá. No tiene sentido, Alejandro, o sí tiene sentido. O sea, se hacen también heridas súper graves y de repente al segundo ya están normales. Como si no les hubiera pasado eso, ¿verdad, Alejandro? Sí. Me lo parece, ya mucha gente está saliendo a la superficie sin miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Que de repente está cascando? ¿De repente no sé qué? La chica se... La amiga que la acompañaba se murió. Menos la del pelo... La del pelo morado. ¿Se iba a cortar un brazo? ¿Qué es? A la mía, ¿no? Ah, no. ¿Quién es esa abuela? La mamá. Mira tú qué pedazo de meme. Ay, Dios. El castillo. Chamber. Chamber. Para más referencia a la chamba digital. X Alejandro. Sí. Glitch, los de Glitch parece que vieron la chamba digital o qué. ¡Una cola! ¡No entiendo! ¿La cola otra vez? ¿De dónde saca la cola? No lo sé. Se anda cortando en brazo. Luego lo pone en español, ya lo verás. Pero si quiero que tu tiempo lo tuviera sostenido. Al fin y al cabo ya se quitó la hembra. Sí, me envías. No, se volvió malo. No sé cuánta gente había, pero seguramente hay más de 10.000 personas viendo esto. Aparte de nosotros. ¿Verdad, Alejandro? ¿O no es verdad? Es increíble. Sí. Vamos, es increíble. Pero es que se volvió malo. Ah, ya está normal. Ah, no es una bonita. Referencia a Poppy Playtime. Ahora sí se lo lleva. Él es Shaggy. La mano es Bobby. Aquí está Alejandro. En realidad, Mommy creo que se llama es un juguete de Huggy Wuggy. ¿De dónde sacó las alas? No sé. Tengo muchas. Automáticamente. No, Alejandro. ¿De dónde saca alas? ¿De dónde saca cola? Voy a ver el sitio donde estaban los demás. Espera un segundo, los demás eran humanos. No será el pasado, ¿verdad? ¿Qué? No será lo de que vimos antes en el inicio del pasado, ¿no? Antes de que muriese, ¿verdad? Los humanos se supone que murieron, así que creo que era el pasado. No sé, no tengo ni idea. ¿Por qué no era humano que vimos antes? Pues era musiquita. ¿Qué es eso? Reading, play. Oh, otra vez se toca feo.
you're not my daughter. Los subtítulos son muy buenos. Aparecen tarde. Your hands be guns. Kick also. ¿Cómo se llama mi hija? What the fuck? Oh, la amiga. Espera un segundo, ¿es la de antes? ¿La que se sacrificó? ¿Sí, viva? A lo mejor cree que los demás ya escaparon. O simplemente se sacrificó para poder saber qué. Se creó un arma. No te veo el carajo. It's the end times. If my wife's closet is right, the planet's gonna try to eat us soon. ¿A qué? La chica dice que se le ve el reflejo de lo que está viendo ahí. Thanks for the new host. Enjoy. Le pido minutos de retiro. Le falta pocos minutos para acabar, ¿eh? Ah, creo que la madre era uno de ellos. ¿O esa es la madre? ¿Quién es esa? No entiendo. No. No. No lo tengo listo. Eso no es la prota. Eso fue cuando explotó el mundo. Ahora ya sabemos mejor que ocurrió, ¿no, Alejandro? Cuando sabemos mejor que ocurrió. Porque antes solo vimos... Y explotó el planeta. Y no vimos casi nada antes. O si vimos algo. ¿Qué era este para un este? Sí. ¿Qué es eso, güey? No era esta que se enfrentaba, era esta. Acabo de volver. Just hurry, stupid.
from losing anyone. Even if you say it might hurt her. Lord Lark, ma'am, I caused every horror in her life. Destroyed the planet, got you things sick here. Gave her ungodly ostrich genetics. No time. Promise. I promise. Pero no prometo. To wait until you're ready to tell her yourself? Bite me. My job easier. No. Won't there be more of these silver freaks anyway? No! You know about the patch, yes or no? One chance. Cured. You know why I keep you around here? Me salvó la vida. ¿Se murió? Por la defensa, ¿no? Hey, buddy. Yeah, that should help. All I know is I need you to figure things out. Together. No se volvió nada. ¿Verdad? That's very sweet, big brother. Ah, pues sí, era ella la que se enfrentaba. Your dirt is safe. Don't worry, your backups will forgive me. You're dead. You're freaking grounded. Angry. Batalla epiquísima. Estamos hacker, tío. Hasta Alejandro, no estamos hacker. No, este es modo ultra hacker. Segundo los ojos. No, no pensé que terminaba así como te. ¿Qué es lo que ha pasado? Más no combate, ¿no? No lo veo. No lo veo. ¡Lori! ¡Ay, te lo dije! ¿Lo dijo? Bloody Dorman. Those things killed your frickin' mother! I'm your mother! Oh, I'm not. Hey, wait, lady, you don't frickin' own me! No! What? We did not discuss being frozen! Yo creo que estamos discutiendo. No entenderemos cuando hablamos de mi padre. Ah, no.
Esto es continuará. ¡Volvió! Va a terminar, ¿sabes? Les da igual todos. Yo creo que sí va a terminar así, ¿eh? Como yo estaba diciendo. No te gusta ese final, ¿no? ¿Quién es esa? Sí, va a terminar así. ¡Qué humana! Oh, yes. Get snuck upon. ¿No? ¡Ojo! Oh, ¡que esto sí! ¿Eso no acaba aquí? ¿Lo mató, de verdad? ¡Lo mató! ¡Se murió! Otro sacrificio, ¿no? No, como termine como el 6. Eso sí es el 6. Fin. ¿El español, latino? ¿Qué? No ha acabado. ¿No acabó? Silencio total. Ya está, ¿no? Ahora sí. Acabó de una manera extraña. Acabó final. ¿Te gustó, Alejandro? No. ¿No te gustó? Quería que estaba en español. Y está en inglés. Ay, amor. Gente. Por favor, que sí, en español. Igual con Digital Circus pasa lo mismo otra vez y con el Mundo de 2008 también. Estaremos esperando. Por favor, Border, ya sácalo bien. Un nuevo comienzo, por cierto. Por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Pero no pone español. ¡Ah! ¡Joder! Se os olvidó. ¡Chino! ¿Por qué? O sea, otra vez. A ver. Por cierto, ese comienzo es el mejor de todos, ¿eh? ¿Te imaginas que ahora sí que cargo? Mentira. Tendría que estar entre los primeros. Además, tendría que empezar. Tendría que ya estar puesto en español. Bueno, ah, gente. Porque hay glitch en español. Sí, eso es verdad. Marcos, acaban ya de sacar una cosa de Murder Drone. Por capítulo cierto. 7. Por cierto, este tráiler creo que muestra algo del 8. No sé, estoy seguro. Lo pongo...
Sí. Aunque está en inglés, está en inglés, ¿eh? Vale, no. No me gusta. Pero al menos vamos a spoiler, no, si es que vayamos a ver, no quiero ver spoiler. No sé si me van a gustar nada. We are. Baja de volumen. Ah, no, creo. Creo que es como el pasado. Esto es decoratorio, ¿no? Hasta ahí murió. Lo que vimos, ¿no? Pensé que era un truco. Es que muestran algo de mucho. Literalmente eso. Solo van a mostrar del 7. Ah, pues sí, es verdad. Mostraron el 7. Eso es del 8. Digo, el 7. No, no mostraron nada. Pero. Acá hay algo de. Aquí hay una descripción que pone algo de Lucho. Dice que Lucho llegará en unos meses después, con lo que significa que sí llegará en verano. Así que bueno, gente, llegó la hora de empezar a dar nuestra opinión. Vamos a ver si ahora está por fin en español, porque ahora mismo... Fuera de cámaras vamos a ver el capítulo en español, cuando esté en español. ¿Ya sacaron algo de Mortal Drones? Sí, bueno. Ahorita hay que esperar unos minutos. Unos minutos y bueno, gente, vamos a dar mi opinión final. Primero la de Alejandro. ¿Qué te pareció el capítulo, Alejandro? No me gustó. Quiero en español. Ah, pero cuando lo veas en español te va a gustar, pero cuando, si te gustó. Cuando esté en español. Tienes que dar tu opinión. Y bueno, gente. En español. Alejandro, el Alejandro quiere español, pero van a dar las 12 de la mañana. Así que, dale tu opinión sin leer capítulo. Bueno, está bueno en español. Ah, pero... Alejandro, solo estás diciendo el idioma. Pero tú no estás diciendo el idioma. Solo tú... Debes pararte el capítulo. Lo demás. ¿Qué te pareció el final? Hype. ¿Y el final? ¿Te pareció bien? ¿O no te gustó el final? Sí. Y el inicio vemos los humanos. ¿Está bien el capítulo? ¿Y cuál es tu calificación? Es un 8. ¿Un 8? Sí. Si está en español, le doy un 10. ¿Un 10? A ver si qué pasa en Filipinas. Bueno. Yo creo que Alejandro, eso es, creo que va a darle un 9 al capítulo. Ahora tú di. Un 8. ¿Un 8 o un 10? Un 8. Y contando con en español, ¿cuál es? Si estuviera en español, ¿cuál es? Un 10. ¿Un 10? Sí. ¿Por qué un 10? Porque está a la altura. ¿Ah? ¿Está muy bueno o qué? En español. Sí, está muy bueno el capítulo. En español. Sí, pero si está muy bueno el capítulo. Sí, en español. ¿O no está bueno el capítulo, Alejandro? Y bueno, gente, ahora toca mi opinión. Y sinceramente, voy a irme a un sitio privado. El cap está bastante entretenido y no me subo bien. También en español, sí, porque es una opinión buena. El capítulo es un buen
capítulo para pasar el rato ya en... Claramente tendréis que ver la serie completa para antes de ver este. Bueno, los demás capítulos, si queréis entender este mejor. Y así, pues bueno, entendéis lo que pasó en el ascensor, cuando estaba todo eso. En el final, me tiro al corazón de Hyde. Y bueno, gente, aquí es mi calificación. Mi calificación final para Murder Drones, episodio 7. Es un 9 de 10. Y bueno, gente, espero que os haya encantado este vídeo. Nos vemos. Ahora toca lo importante. Golpea la cámara, Alejandro. Golpea la cámara.